Saluditos, bienvenidos a un video más de su canal Pesca Tu Estilo. Mi nombre es Víctor Molina. El día de hoy, amigos, amigas, me encuentro en este bonito lago. Es nuevo, es el lago Wachusett en West Boylston. Es un lago muy grande, aquí hay trucha, inclusive hay salmón. Nunca he pescado aquí la trucha ni el salmón, pero el día de hoy vinimos con otros amigos más a ver qué si podemos sacar algo. Encuentro aquí también una estructura muy bonita de piedra, ya abandonada. Ahí vamos a hacer el recorrido a ver qué sacamos. Estamos tirando con cucharilla, con power bait, con power eggs, con lombriz, de todo un poco, a ver cuál es la carnada que nos va a funcionar el día de hoy. No tengo ni idea en este lago donde sean buenas las capturas, tendría que explorar, pero el lago es muy, muy, muy grande. Así que vamos a estar por ahí chequeando algunos sitios a ver qué sacamos. Hay bastante gente el día de hoy pescando por esta área, por todas las áreas del lago. Por arriba, por abajo, hay mucha gente que ha salido hoy a pescar, ya que hace como días atrás aquí este lago, pues la trucha la ciudad la tira, la ciudad la bota aquí, no sé cuántos en total, tiene que ser siquiera unas 500, pero el sitio exacto donde ellos lo tiran o algo así, pues no lo sabemos, así que hay que buscar a ver qué sacamos, qué hacemos. Aquí está este lado por donde entramos, hay más gente ya. Vamos con la cucharilla, aquí están los amigos también, saluden a la cámara. Estamos haciendo ahí la pesca. Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saluditos para todos. Estamos aquí en un día más de pesca con los compañeros. En un hermoso lago. Estamos aquí disfrutando este lugar por primera vez. Y aquí andamos. Tal vez hay algo bueno ahí. Se lo vamos a mostrar. Así que disfruten el video. Ya, ahí. A ver si sacamos un salmoncito. Bueno, ahí nos encontramos en un sitio muy bonito. Nos hemos movido a dos sitios y no tenemos pique. Es la represa del a ver qué está pasando. Un lago muy grande, años, pero quizás donde 40, está la trucha, si, no, 40, si no, me equivoco, no estamos nosotros. Abajo, ahí, está muy bonito aquí para pescar, la pesca, pero no. Y de este lado, pues, no hemos tenido nada. Vamos a ver si nos cambiamos grande, de sitio grande, por allá. A ver qué sacamos. Incluso aquí hay hasta salmón. Este lago, según cuentan, pues fue construido, la tierra y todo eso que hicieron para hacer el lago, lo sacaban en carretas, a caballo o con otro tipo de mecanismo, pero este lago pues prácticamente fue o es artificial, no es que estuvo ahí, ¿no? Ellos lo hicieron y muy grande. Aquí venimos a este mirador, es el más bonito que tiene el área del lago, lo más alto. Ahora nos vamos de regreso al laguito de Wister, ya que en este lago no tuvimos ninguna captura, no salió nada. Estábamos en tres sitios y no tuvimos nada. Thank you.
Bueno, ya tenemos la primera truchita aquí. Esperemos que no se nos vaya a soltar. Yo creo que es un bass. Oh, sí, es un bass. No es una trucha. Andamos buscando trucha, pero es un bass. Sí, es un bass. Estaba ahí. Parece que escondido. Y lo sacamos ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ¿cómo lo saco? Está peleando. Ahí está el bass, no era lo que quería atrapar, pero esta cucharilla pues funciona con todo. Esta clase de pez está pequeño, vamos a devolverlo a ver qué pasa. Vamos a seguir intentando. Se fue. Bueno, amigos, parece que ahí traigo una ya. Ahora sí, esta sí tiene que ser trucha. Trucha porque es trucha. Sí, es trucha. Esta fue con power bait. Este es más que seguro ya. Sí, es una trucha. Hemos visitado cuatro partes para sacar las truchas y el lago este es el único. El único que tenemos para sacar trucha. Fuimos al grande y nada. En este sí. En este sí sacamos la trucha, mi gente. Ahí está dando pelea. Quiero sacarlo para allá para que no se me vaya a arrancar la línea. Creo yo. No sé si me vaya a aguantar. Una línea de 4 libras. A ver si el amigo ahí puede agarrarla. No sé si puedes venir hasta más acá. Bueno, ahí está. La trucha arco iris. Ya tenemos la primera ya. Tenemos la primera y los muchachos. Pero están bien lejos. Están hondas, ¿va? Sí. Ahí está mi gente, miren, el amigo Víctor sacó la primera trucha. Pues no había sacado una, ¿no? Se fue. Ese era un bass. Oh, un bass. Sí, era un bass. Ahí le va a sacar el amigo el anzuelo. Ese es un anzuelo tres puntas, un SAI 16 le puse. Ya el pique no está muy cerca de la orilla, está bien lejos, a la mitad. Son como unas 120 yardas, creo yo. Pero bueno, estamos llegando hasta allá y de ahí traemos la trucha. Seguimos la pesca. Bueno, ahí tenemos la masa. Tengo con un anzuelo 16. La línea, no sé si se aprecia ver. Y aquí tengo un plomo. Esta línea lo pueden ver en el canal. Ahí tengo muchos arreglos para la pesca de la trucha. Si gustan visitarlo, vamos a tirarlo bien lejos. Ahora la trucha no está así cerca, el otro día estaba aquí cerca, pero ahora está bien lejos. Vamos a tirar hasta donde llegue la línea. Ahí tengo otra, amigos. No he pasado ni un minuto ha pasado, ya tengo otra. No ha pasado ni un minuto, ahí viene la otra ya. Ahí viene la otra. Ojalá que no se me desenganche. Para que no se me vaya a desenganchar. Pero ahí traemos la otra. Esta también es trucha. Este lago no falla. Ya tengo dos capturas en menos de 20 minutos. Esta fue muy rápido, cayó y enseguida agarró la trucha. Fuimos al grande, recorrimos todo de punta a punta y no pudimos sacar ni una. Ahí viene, miren, ahí está. Está dando lucha ya con la masa, el arreglo muy muy efectivo, un arreglo letal para la trucha arco iris. Ahí está, ahí está la truchita. Y esta es grande, esta sí es, creo que es más grande que la otra.
no quiere rendirse. Vamos, vamos. Esa tiene que tener siquiera unas 2 libras. Esta sí está grande. Sí. Vamos a ver si podemos sacar para arriba. No sé si pueda venir usted acá porque me da miedo de alzar para que vaya a reventar la línea. Esta sí está grande, papá. Está grande esa. Grande, va. Ah. Ojalá menos aguanta, va. La línea puede aguantar, pero le hice fuerza ya sacando de una parte y no sé si vaya a aguantar ahora. Así como dijo el hermano, el amigo aquí. Mire qué animalota. Mire qué animalota. Ay, 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 no vaya a ser que se nos vaya. Hasta lo hondo va. Hasta lo hondo, hasta lo más. Están bien lejos. Ahí tenemos otra. Bueno, vamos a sacarla y listo. Ahí está, amigos, miren. Tremenda trucha. Vamos a dar la foto y listo. Ahí está otra trucha. Ahí tiene el amigo Elvis, otra captura más. ¿Sí o no? Sí, mire. Sí, también allá la mitad están. Sí, están en lo profundo. Sí, ahí está otra capturita. Es la número 3 que tenemos aquí ya. En este laguito pequeño, pero bien, bien bueno. El otro estuvimos casi medio día y no hubo ni una. Tiene que haber, no es que no hay, ahí tiene que haber buen pescado, pero hay que buscar, como se dice, el sitio correcto para pescar. Hay que buscar el sitio correcto. Eso sería ir varias veces y probar un sitio, otro sitio, hasta encontrar dónde se encuentra la trucha. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llegó el video. Nos despedimos de este bonito lago, ya que este es el que nos dio captura. Fuimos al grande, nada. Al grande no hubo captura, así que aquí sacamos 3, regalamos a los amigos que llegaron una mañana y bueno, ya nos vamos. Aquí con mi amigo Elvis. Ahí que se despide. Amigos, amigos, bueno, espero les haya gustado esta pequeña aventura que tuvimos hoy en este día. Como dice el amigo Víctor, anduvimos buscando las truchas, pero sí, él tuvo 2 capturas, muy buenas truchas, grandes, muy grandes, grandes. Yo pude sacar una y bueno, se las regalamos aquí a los muchachos que andaban con nosotros, ellos ya se fueron, nosotros también ya vamos ya para nuestras casas, como pueden ver. Sí. Y se las dimos a ellos para que las probaran, pues nosotros ya las hemos probado en los videos anteriores, como vieron, tuvimos varias ahí. Y bueno, pues si les gusta estos videos, pues den like ahí, apoyemos ahí al amigo Víctor con su canal Pesca Tu Estilo. Yo también voy a, pues, tal vez me sale un pequeño video ahí. Yo tuve una captura de trucha y 2 bluvios. Si desean apoyar también, el canal se llama, nuestro canal se llama Pescador Barrera 87. Igual yo también les voy a dejar ahí en la descripción el canal del amigo Víctor. Y bueno, denle like, compartan ahí el video y suscríbanse. Y si desean consultar algo, pues dejen un comentario ahí, nosotros se los contestamos. Y bueno, nos miramos hasta una próxima aventura y que Dios les bendiga y se cuiden siempre. Ya, no, sí, nos despedimos ya con esta linda captura que tuvimos aquí en el lago, que siempre, como digo, no falla. Espero que les guste el video, mi gente. Suscríbanse, regálenme un pulgarcito arriba y nos vemos en un próximo video.